Tengo bueno entender, así lo vamos levantando, y así vienen sacando por Motuca, ya han parado, ya han levantado los orillos, se lo dieron, ahí nos dejan sacar su casa, en el su consultorio, buenos celos, donde vamos sacando con sus buenas barajas, con sus buenas naipes, buenas cartomancias, buenas quiromancias, con sus buenos artes, y vienen levantando, con sus buenos seguros, lo vamos levantando, buenas espadas, buenas... Hay de malo de algún contagio malo que tengamos. El punto trascendental es cuando el San Pedro está listo dentro de la olla. Está la olla con el preparado de San Pedro que ha hervido ya como 2-3 horas, es una decocción, ¿ya? Llena de los poderes psicotrópicos de la planta. A ese punto, el chamán va a despertar el San Pedro. Hasta ese momento, la planta está durmiendo. A ese punto, él agarra su campana, o su chungana, su sonaja, canta al San Pedro y le dice, despierta de San Pedro lindo. Despierta, es decir, levanta tu poder. Hasta ese punto, ya no es planta, ya no es un agregado químico de alcaloides, se está despertando al Dios. Y le canta y le dice, despierta, ven, ven surgiendo. Otros maestros le dicen, despierta tu espuma, despierta tus caguares, despierta tus cóndores. Es decir, despierta tus espíritus, ya. A ese punto el San Pedro está listo para ser tomado. Y la toma del San Pedro siempre sigue la forma del sol, hacia la derecha, y en círculo. Y la copa describe como una flor, o mejor dicho, como el San Pedro mismo, como los lo que ellos llaman las venas de San Pedro, las costillas de San Pedro. Entonces él toma, yo tomo, el chamán toma, tú tomas, me pasa la copa, y así sigue en esa forma, como estrella o como flor. Siempre desde el centro para allá. La relación que ellos tienen con las drogas es una cosa importante. Lo que yo voy a plantear a ustedes en ese programa es lo que siempre planteo a mis estudiantes. ¿Cómo es que en una tierra donde las plantas alucinógenas abundan y nadie las cultiva? Ahí están, la naturaleza te da la datura de todos los tipos, te da las brugamancias, te da San Pedro, te da montones de plantas que tienen drogas poderosas. ¿Cómo es que los jóvenes andinos, ricos de pasado, glorioso, pero nada de porvenir adelante, una vida dura, no se drogan? ¿Cómo no usan estas plantas para drogarse si ahí la tienen? Y no cuestan. Vas a ver que tienen valores adentro. Vas a ver que lo que ellos tienen como vivencia es suficiente como para no drogarse. También es el respeto que le tienen a esa planta. Y ellos conocen la virtud de esta planta, es el poder, porque por lo menos uno o dos veces en su vida, siempre un hombre del Ande se ha ido donde el curandero para curarse. Y para curarse ha tomado San Pedro. Entonces saben lo que quiere decir. No lo usan. Los mismos jóvenes vagan en la ciudad, se ponen de obreros o de carretilleros o de ambulantes, de lo que sea, después de un corto plazo empiezan a drogarse. Eso es una cuestión, un enigma, que para mí no es tal, de tipo psicológico y social. ¿Por qué? Entonces el San Pedro es sagrado, ¿verdad? Y los maestros lo usan para ver. ¿Qué cosa van a ver con el San Pedro? Van a ver lo que tú has hecho. Van a ver lo que tú puedes haber hecho y no has hecho. Van a ver lo que tú podrías hacer y no lo vas a hacer porque eres cobarde, porque... Bien, a lo largo de estos, ya son 35 años que trabajo acá en los Andes con los maestros curanderos, poco a poco, porque hay que ser humildes, poco a poco, uno viene entendiendo cómo funcionan las cosas. Primero porque ellos no te lo dicen expresamente. Y no te lo dicen expresamente porque tú no estás capacitado para entenderlo. Entonces, poco a poco te vas compenetrando con su mundo, vas entendiendo. Cuando ya vas entendiendo, sabes poner las preguntas aclaradoras. Y ellos te dan respuestas aclaradoras. Pero ya tienes que entender, porque si no, ni las preguntas sabes poner. Entonces, ¿qué es la mesa? Se llama mesa un lienzo, un poncho, una estera que se pone en el suelo, encima de la cual se va disponiendo el ajuar del maestro, es decir, los instrumentos del arte del maestro. Mesa se discute sobre el significado. Algunos dicen llega del latín mensa, es decir, el altar.
Yo tengo otra idea. Porque en el quechua, misai también significa hacer ofrendas y jugar. Y los maestros del norte dicen, vamos jugando. Entonces, puede ser que sea la mesa de mensa latina, es decir, el altar. Puede ser que sea un juego entendido como el desarrollo de un arte con sus reglas, que el maestro conoce. La mesa del curandero está conformada por toda una serie de objetos. Frente al curandero están unos objetos, a la espalda de la mesa están las varas de madera y las picotas de fierro y las espadas y puñales. Pero el problema es que la mesa andina es una cosmografía, es decir, que la mesa andina está dibujando las tres partes del universo, así como están conformadas dentro del pensamiento filosófico religioso del Ande. La parte izquierda de la mesa o banco curandero se llama mesa mora. En esta mesa mora, como dice la palabra, es la mesa pagana. Están todos los artes de los antepasados, las armas de los incas, los huagos de los gentiles, los huesos de los difuntos ancestrales y las piedras encontradas en las tumbas, las puntas de la roca de los cerros poderosos, todo lo que no es bautizado está a la izquierda. Y a la izquierda están algunas plantas, pero ninguna de ellas cultivada. A la izquierda está el tabaco de linga, es un tabaco que crece salvaje en los Andes, que no está cultivado, nada de cultivado tiene que estar a la izquierda. Y a la izquierda están las conchas de mar, pero conchas con puntas, para defenderse. Porque en esta concha se vierte el jugo del tabaco de linga y se suerbe por la nariz para defenderse, se singa. La parte izquierda de la mesa, o mesa mora, tiene que ver con el pasado, con lo que es pasado, con el pasado, con la noche, con los ancestros, con lo anterior, con el mundo de abajo, donde descansan encima los incas y más abajo los gentiles gigantes de los orígenes. Y como tú tienes acceso al mundo de abajo, y Juan lo sabe bien, puedes jugar con dos mesas. La mesa de los incas para curar y defender. La mesa de los gentiles para hacer daño a quien te friega la paciencia, digamos así, a los cholos, ¿no es cierto? La mesa izquierda es la mesa del poder puro, al estado puro. Y tiene su relación con lo pasado, con la oscuridad, con la noche. Defensa de los ataques y ataques a los enemigos que tratan de matar al chamán o a sus pacientes. La mesa central es la mesa de la visión. En la mesa central hay un gran cristal de cuarzo o cristales transparentes de cuarzo. ¿Por qué? Porque el cuarzo es sagrado. Porque es una piedra dura, una piedra reacia, pero es transparente. Es una materia que se hace traspasar por la luz, símbolo del cuerpo donde hay un alma que vive, la luz lo pasa. Es la piedra de la visión, es la materia que puede ser penetrada por la claridad de la luz. Entonces el cristal de cuarzo es uno de los elementos más antiguos del chamán. Ahí está, la piedra de la visión. Junto con el cristal de cuarzo, atrás está la cruz, porque en el moderno sincretismo religioso, Cristo es al centro de la mesa. Brazo izquierdo, brazo derecho de la cruz, centro. ¿Ya? Están unas conchas blancas. La mesa central se usa al centro de la noche cuando el maestro toma San Pedro. Cuando el maestro toma San Pedro, entra en la visión, entra en esa parte de la mesa. Detrás de la cruz está la espada mayor del maestro, es decir, la espada con la que el maestro trabaja para defenderse, y también la verga mayor, la verga de chonta, llamada chonta defensa, está detrás, es el centro, el eje. A la parte derecha de la mesa, llamada mesa blanco suertera, la parte derecha de la mesa tiene que ver con el porvenir, con el futuro, con la claridad del día, se usa cuando está muriendo la noche. La parte izquierda antes para defenderse. La parte central cuando se toma San Pedro para ver. La parte derecha se usa para florecer, es decir, para dar a la persona suerte, quitarle las trancas, como llaman ellos, es decir, la,
las ligaduras de las envidias, de los hechizos, ¿ya? Y se trabaja con esa mesa cuando el sol está ya rayando al horizonte. Y toda la fórmula se empieza. El sol rayando en ese lindo amanecer, vamos a florecer. Y en esta parte de la mesa todo es cultivado. El tabaco es cultivado, el azúcar de caña, el maíz blanco, las limas, el vino, los perfumes, el talco. Todo es cultivado, lo salvaje y lo domesticado. Lo antiguo y lo de ahora. ¿Y la mesa central qué es? Es la situación del Perú de hoy. Es el puente entre lo pasado y el futuro, entre lo salvaje y la industria, entre lo no civilizado y lo civilizado, entre la memoria histórica de un pueblo y el porvenir de un pueblo que puede perder su memoria histórica. Al perder su memoria histórica, el Perú ya no es Perú. Ese es el problema. El Perú tiene que cavar su camino hacia el porvenir en el tercer milenio, llegando al tercer milenio con la sabiduría de sus ancestros. Y nadie de nosotros, estudiosos, sabios, extranjeros, puede enseñar al Perú lo que tiene que hacer. Ustedes deben resucitar de donde estén escondidos sus amautas. Ellos tienen que hacer el puente entre el pasado y el porvenir, sin perder sus raíces, adquirir la fisionomía moderna de un país antiguo. Ese es el mensaje, inclusive, de la mesa. La mesa es eso. No es un juego al azar. Las cosas están dispuestas en forma clara. El maestro tiene la vivencia y el pueblo que trabaja con el maestro, que el mundo se divide en tres partes, lo pasado, lo presente y lo futuro. ¿Entienden? Cuando a mí me hablan de tolerancia, me pongo jaguar. La tolerancia es yo te soporto, no te mato, pero te soporto. Acá estamos hablando de otra virtud que se llama respeto. Es distinta de la tolerancia. Entonces, un país multicultural que puede estar abierto a experiencias distintas de la medicina oficial, de la filosofía oficial, abierto con el entusiasmo de descubrimiento. Acá están las raíces. Es una medicina que cura. ¿Por qué cura? Ahí están los técnicos y los especialistas que ustedes tienen en el Perú, de gran nombre, todos mis colegas, psicólogos, neurólogos, el doctor Cavieses, sociólogos, antropólogos, todos esos están estudiando científicamente el por qué esa medicina cura. Pero cuidado, no es solo conocimiento de hierbas. La hierba tiene un rol muy pequeño, es conocimiento del alma, es una antropología distinta de la nuestra.